Cuba Información. Feminismos negros en clave descolonial, enfoques, tensiones y futuros desde Cuba. Es el título de las conferencias que ha estado impartiendo en Bilbao y en Barcelona Rosa Campoalegre. Ella es investigadora del CIPS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, una entidad de gran relevancia en Cuba, en La Habana. Ella coordina también el grupo de trabajo CLACSO, Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas. Y le vamos a preguntar a Rosa si realmente esto del feminismo negro, si realmente existe en Cuba. Hace tiempo las feministas sabemos que sí, que hay otros feminismos, que el feminismo no es una masa homogénea, es como el mundo en que vivimos, muy, muy heterogéneo. Si entendemos que el feminismo es teoría crítica, que el feminismo es un campo de acción y más bien de batallas, pero que el feminismo es también lugar de enunciación, entonces ese lugar de enunciación para las afrocubanas es el feminismo negro. Sí, sí, existe el feminismo negro en Cuba, porque existen voces, corazones, luchas, esperanzas, sentimientos, identidades desde la negritud en Cuba. Me gustaría que me explicaras qué es el CIPS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana. Hemos entrevistado a varias personas investigadoras de este centro en programas anteriores. Es un centro interesante porque además hace los estudios necesarios para el desarrollo luego de políticas públicas en el campo de la infancia, la adolescencia, diferentes problemáticas sociales. Me gustaría que me explicaras cuál es el trabajo que hacéis. Desde el corazón definimos el CIPS como una maravilla. Desde las academias definimos el CIPS como la institución mayor de las ciencias sociales fuera de las universidades cubanas, ya que pertenecemos al Ministerio de Ciencias, Tecnologías y Medio Ambiente de Cuba. Esta institución tiene una peculiaridad, es una institución líder de los estudios sobre la realidad cubana. ¿Qué avanzamos? ¿Qué estudio avanzamos allí? Bueno, verás el abanico y te entenderás qué ejercicio. Avanzamos los estudios sobre generaciones, juventudes, infancias, generaciones en Cuba, sobre el trabajo, las relaciones laborales en Cuba, sobre la religiosidad en Cuba, sobre las familias en Cuba. Tengo el gusto de coordinar, de dirigir esa área en el CIS, sobre también las comunidades, sobre salud, los estudios psicosociales de salud, estudios también que tienen que ver con la pedagogía, con la creatividad, con los diálogos productivos. Entonces avanzamos muchos estudios en el CIS que nos dan cuenta, un área importante, obviado, un área grave en el CIS, que son los estudios sobre desigualdades y estructura social. Entonces hay un abanico de asuntos que constituyen tendencias importantes de la sociedad cubana hoy, que hacemos al menos tres cosas. Uno, captarlos, acercarnos a esas realidades, caracterizarlas. Pero pasamos de ahí a las propuestas, las transformaciones, los por qué. Entonces, esos son los grandes niveles de análisis. Ese diagnóstico de la sociedad cubana, ese tomarle el termómetro a la sociedad cubana, explicárnoslas, recrearla, compartirla y transformarla. La investigación, acción, participación es nuestro modelo de análisis con un enfoque centrado en la interseccionalidad. Es decir, como todos los procesos se conectan y como no hay una explicación para la sociedad cubana actual, hay diversas explicaciones, diversos ángulos de análisis, diversas perspectivas. El CIS te da esa mirada de cambio. E insistimos con buena fe, bueno, seguro, seguro que se conoce mucho que una Cuba es muchas Cubas en una Cuba. Esa mirada a la profundidad
o a las profundidades de la Cuba de hoy, a las preguntas y no solo a las preguntas, a las respuestas que estamos dando y no solo a las respuestas, a los caminos a adoptar, es la mirada, es la mano que tiende el CID a la sociedad cubana hoy. El concepto de afrodescendencia, que es, bueno, es un concepto muy asumido desde hace muchos años por la lucha antirracista en Estados Unidos, en Colombia, en otros lugares. En Cuba, bueno, causa cierta polémica, hay determinadas personas que consideran incluso que puede ser un elemento desarticulador de una unidad, de una identidad cubana unitaria. ¿Qué opinas al respecto? Esta pregunta es sumamente interesante. Ante todo, en ciencia, donde no hay polémica, bueno, entonces por ahí no anda la ciencia. La ciencia siempre tiene unas miradas polémicas. Este tema es especialmente polémico. Está anclado en la historia nacional, en el propio diario Martiano encontramos la tesis de que esa es racista, es una palabra confusa, alentaba, y hay que ponerlo en claro. Creo que todavía no la hemos puesto en claro. Martí nos legó la idea de que, bueno, todos y todas somos cubanos, y que el objetivo de la unidad, el objetivo político de la unidad, estaba por encima de cualquier causa. Eso estuvo un tanto relegando el tema afro en el país y llegó a decir Maceo, no pedir nada como negros, todo como cubanos. La idea del cierto conflicto entre la identidad racial y la lucha y los objetivos de la lucha, de la unidad, esta idea de conflicto, de tensión, siempre ha estado marcando las luchas en el país y ha sido un elemento que ha contribuido a la baja visibilidad, al poco entendimiento del tema en el país. Esta idea de que justamente reivindicación de tipo racial pueden afectar a la unidad. Hoy cada vez más nos damos cuenta de que la lucha por el socialismo es también una lucha desde las diversidades y es una lucha que implica el reconocimiento a estas diferencias. Es importante el enfoque que se hacía recientemente en la Asamblea Nacional por el compañero Raúl sobre estos temas cuando explicaba hasta dónde hemos llegado, las limitaciones y las debilidades de un tema. Esto es un tema de debate público y no es un tema que afecta a la unidad, todo lo contrario, que puede contribuir a la unidad de una manera más activa de cubanos y cubanas. El concepto de afrodescendencia emerge, algunos piensan que emerge por influencia norteamericana. Nos distanciamos de ese enfoque. Emerge por la lucha en el proceso de formación, de preparación de la conferencia de Durban, en el proceso de formación, de preparación de la conferencia de Santiago contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas. En ese proceso, sobre todo las feministas negras caribeñas avanzan este concepto. Este es un concepto político que nos define como pueblo a partir de construyendo, y esto es descolonizar, el enfoque de que éramos algo desde el punto de vista fenotípico, que éramos negros y negras, derrumba ese calificativo colonial y se asume el concepto de afrodescendencia en el sentido político de un pueblo afrodiaspórico que reivindica iguales, similares, metas comunes y que ha sufrido experiencias, vivencias comunes relacionadas con la trata, con la esclavitud y con los impactos del racismo. O sea, es un concepto político que rompe con esta articulación entre fenotipo como elemento del racismo. Y entonces asocia, coloca el tema en el ámbito de las ascendencias y las descendencias, en otro ámbito de identidades. Todo concepto, toda conceptuación tiende a distanciarse de las realidades. No es posible atrapar las realidades. Son cimarronas como nosotros y no es posible atraparlas en un concepto. Así que algo siempre se queda
Pero lo que sí es importante es que este concepto está funcionando como un instrumento de lucha antirracial y que bajo ese concepto se han generado cambios importantes en la región que hoy se están desarticulando bajo el impacto realmente de una ofensiva de las fuerzas de la derecha de la región, que por supuesto incide en cómo se aborda el problema racial. Se discute mucho si somos primero cubanos, si somos afro, y creo que el concepto afrocubano no es que está priorizando, sino que está articulando, que está uniendo, y la unidad es la clave de la nación cubana, y que está definiéndolo como lo que somos. Creo que en términos de identidades, el corazón también manda. Si esas personas se sienten afrocubanas, se sienten negras cubanas, bueno, ¿y qué le vamos a decir? Bueno, hay que sentirse otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué nos aporta sentirnos otra cosa? Yo les invito a todas y a todos a que vean el nuevo video del directorio de Afrocubana. Así somos, así nos sentimos. Hay una nueva versión, un directorio magnífico que dirige Sandra y que les da una visión de estas mujeres de hoy, cuáles son nuestras luchas. Unas luchas que son totalmente compatibles. No que compatibles, es que integran el proyecto nacional de nuestro pueblo. Entonces, este concepto seguirá siendo polémico, pero va funcionando. Pero el tema no es de concepto en ese momento, en este momento. El tema es de estrategias. Claro que para estas estrategias hay que tener los conceptos claros. Nos está funcionando el concepto de afrodescendencia como comunidad afrodiaspórica, como pueblo, como intereses y genealogías comunes, como modos de asumir y enfrentar las realidades, como escenarios y campos de creación y de lucha, nos está funcionando. No obstante, la negritud y el concepto de negro, que no éramos negros, nadie era negro en África, es un término totalmente colonial, lo fuimos aquí, bajo la trata, bajo la esclavitud. Bueno, ese concepto también se asume porque es identidad para muchas y para muchos. O sea que la polémica sigue en pie y yo estoy contentísima de que haya polémica, porque es que estamos pensando, estamos reflexionando sobre el tema, estamos encima del tema, como diría. Creo que es un punto de vista, y solo un punto de vista que no agota una discusión de este tipo. En Cuba, a pesar de, bueno, de unas políticas públicas, institucionales, de una política histórica de la revolución, pues clarísimamente antirracista, por supuesto existen, digamos, bolsas de racismo, ¿no? como en todos los países del mundo. ¿Cómo se manifiesta este en la isla desde tu punto de vista? Y también, ¿qué crees que se debería hacer desde las políticas públicas para enfrentarlo? Pienso que si hay un aporte importante de Cuba a la lucha contra el racismo es mostrar que a pesar de todo eso, a pesar de un proyecto tan humano, de justicia social, a pesar de toda la obra de la revolución, que en primer término ha favorecido a las negras y negros como pueblo pobre, como gente, este tema no se ha terminado. No basta una revolución para acabar con el racismo. El racismo, como decía Aníbal Quijano, desde la descolonialidad, desde el pensamiento descolonial, es el principal, sigue siendo hoy el principal campo de conflicto en muchos países en la región. ¿Y por qué? Bueno, por su estructuralidad, porque es el pivote, porque es eje de la colonialidad, del poder, del saber y del género. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Cuba? Bueno, en Cuba ha habido un tránsito de un problema brutal a un problema donde se derrumbó el racismo estructural. Entonces, de un problema brutal a haber eliminado el racismo estructural, es decir, una sociedad estructurada para la desigualdad. Eso no existe en Cuba. Eso murió en Cuba y no volverá. Ahora hay otras caras del racismo. El racismo vive en los imaginarios sociales. De alguna manera vive a cada paso
en la discriminación. En la discriminación simbólica hacia el cuerpo hipersexuado de la mujer negra como objeto de placer, como a veces imagen Cuba para turismo sexual vive, como en el tema de las parejas interraciales, de cómo se asume realmente desde la familia eso, en las estrategias familiares. El racismo vive en, no en el acceso, no es la posibilidad de acceso, porque todos tenemos esa posibilidad, pero sí en la capacidad, lo que se ha demostrado, que es diferente la capacidad de aprovechar las ventajas del socialismo por todos los grupos sociales, que unos tienen mayor posibilidad de aprovechar esas ventajas y otros menor. Y esto se ha estado mirando en la educación superior. Esto se ha estado mirando en el llamado sector emergente de la economía cubana, desde el turismo y el sector privado. ¿Quiénes son hoy fundamentalmente las personas que tienen propiedades en ese sector o que tienen puestos clave en ese sector? No hay presencia negra como tendencia, no tiende a haber. En el turismo, en el trabajo por cuenta propia, en el acceso a los cargos de dirección, que es una tarea planteada hasta por el Partido Comunista de Cuba, se lo está planteando en varios congresos, ha reiterado esto en este congreso, a pesar que en Cuba hay dos vicepresidentas ahora, que son negras, y el presidente de la Asamblea Nacional, y decimos en Cuba que eso no es suficiente. Y el propio partido dice que no es suficiente, a pesar que tenemos una Asamblea Nacional que tiene fuerte presencia negra. Sin embargo, siguen manifestaciones de racismo en la vida cotidiana también, que trasciende al humor cubano también. ¿Qué tendrían que hacer las políticas? Unas políticas, hay dos elementos esenciales. Uno es la articulación, la complementariedad. Esas políticas universales que hacen de Cuba lo que es. Esas políticas universales que hacen que nadie quede desamparado, que ese es el fin, el propósito. Tienen que combinarse con políticas de reconocimiento, que atiendan más las diferencias. Tiene que derrumbarse, deconstruirse el imaginario social de que este tema afecta a la unidad del pueblo cubano. Tienen que derrumbarse, destruirse esos mitos acerca de que son las personas negras especialmente buenas para determinadas profesiones, para determinados cargos, para hacer determinadas cosas. Interesante una exposición, una plástica que dice ni deportistas ni artistas, somos cubanas. Es importante en el caso cubano avanzar a una mirada de la negritud diferente. Una mirada no solo acompañante, sino una mirada protagónica. Hemos examinado las políticas de cuota. Es un tema polémico en Cuba. ¿Qué han alcanzado las políticas de cuota? ¿Nos han ayudado? También hay que replantearse las políticas de cuota hoy para el caso cubano. Y de lo que se trata es buscar un elemento importante de la política pública, es la invisibilidad, la voz. Hay que escuchar las voces y hay que generar alternativas desde todo un activismo afrodescendiente que hay en Cuba. Hay un activismo afrodescendiente importantísimo y tiene el sello de las mujeres. Está liderado por mujeres negras. Escuchemos eso. Escuchemos cuáles son las agendas, cuáles son las estrategias y articulemos eso con lo mejor que ha hecho Cuba. Que lo mejor que ha hecho Cuba es el respeto a la dignidad. Es la universalidad de determinadas políticas públicas. Vistamos eso un poco más de protagonismo, de participación, de cómo se interpreta desde la negritud o desde las negritudes esa maravilla, ese caso inédito que es vivir en revolución en Cuba. Hay una interpretación diferente. Vamos a oírla. Y vamos a articularla más. Y es diferente porque las experiencias de vida son diferentes, porque no todas y todas llegamos al socialismo de la misma manera, ni hemos vivido
de la misma manera en el socialismo. Y esta experiencia vital hay que incorporarla más a lo que queremos, a nuestro socialismo. Me gustaría finalmente, Rosa, que nos hablaras del papel de las mujeres negras cubanas en la cultura, en la academia, en la política del país, y que nos dieras algunos nombres que te vienen así a la mente ahora. Interesantísima pregunta. Yo diría decisivo. Se ha demostrado que más del 30% de la población cubana, los estudios genéticos recientes, el Centro de Genética del país ha demostrado de que más del 30% de la población tiene una ancestra africana. O sea, nos va de sangre. Desde la genealogía crítica decimos que esto no estaba, este tema de la presencia negra de la mujer cubana es un tema ancestral. Este es el punto de partida. Sin embargo, hoy se están reivindicando como negros y negras solo el 9,3% de la población cubana, lo que abre pistas para seguir profundizando en cuáles son los imaginarios acerca de ese tema. Nosotros tenemos una escuela, coordinamos una escuela, que es una escuela internacional de posgrado. Le hemos puesto más allá del decenio de posgrado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Aprovecho la oportunidad para decirle a todas y a todas que hasta el día 4 están abiertas las inscripciones y en el portal del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales pueden inscribirse. Esa escuela este año se está dedicando a Mandela porque estamos cumpliendo 100 años del centenario de Mandela. Pero la imagen de la escuela es Carlota. Carlota, la esclavizada. Carlota que lideró con otras importantes mujeres cubanas de ese tiempo, de importantes mujeres esclavizadas negras en Cuba de ese tiempo, luchas contra el colonialismo español. Entonces, desde ahí estamos viendo nosotros el feminismo negro y desde ahí estamos viendo el papel de las cubanas y lo vemos en la revista Minerva y lo vemos en los congresos de mujeres y en los congresos obreros, el aporte de las mujeres cubanas y lo vemos en la Cuba revolucionaria y lo vemos en el periodo especial cuando desde las familias más pobres las mujeres asumieron y alaron con sus estrategias familiares a las familias cubanas durante el periodo especial y acompañaron a la estrategia de resistir y desarrollarnos que lanzó Cuba para enfrentar la crisis. Esa es la mujer negra cubana. Verás cómo y esto es uno de los déficits, ella es importante en determinadas esferas de la economía hasta determinado nivel donde realmente los liderazgos negros van desapareciendo. Ahora bien, uno de los cambios importantes del movimiento, del activismo afrocubano, porque no tenemos movimiento afrocubano en Cuba, sino es un activismo, es el protagonismo de las mujeres. Yo narraba en la conferencia cómo les explicaba alrededor de 15 proyectos importantes en La Habana liderados por mujeres negras y en el país. Y como se ha pasado de los proyectos socioculturales de esa etapa a las redes y que ya tenemos un blog que ha dado un directorio. Decir nombres siempre es una tarea, una operación de alto riesgo. Decir nombres porque dejamos a otras, pero voy a mencionar algunas de las de las organizaciones que realmente organizaciones no proyectos y redes dirigidas por mujeres, la Red Barrear Afrodescendiente, el proyecto Afrocubanas, la Red Barrear con Marisa López, el proyecto Afrocubana con Daisy Rubiera, el proyecto Equidad y Justicia Racial con Denis Torres, el proyecto Muñeca Negra con una mujer negra en la LICE, el proyecto Mirarte Día a Día con Mirna, el proyecto SILA que coordinamos en la Corea, o sea, hay muchos proyectos. Ahora, en la cultura, ¿de qué decirte? Pudiéramos empezar con el Premio Nacional de Poesía, Georgina Herrera, con su Yo Soy la Fugitiva, la que rompió las puertas de la Casa Vivienda y cogió el mundo. Mira qué señal mi de lucha con otro premio importante que es nuestra Nancy Morejón en su Mujer Negra
cuando dice que todavía siente las huellas del mar que le hicieron atravesar, y va narrando la experiencia de la mujer negra en la Cuba de hoy, desde ese viaje de Magia López, las nuevas generaciones de lideresas negras, cuando dice que su belleza es de almas tomar, cuando nos grita, ¿no?, su belleza. Música rapera. Su música rapera nos grita que su belleza es diferente y es de almas tomar, y es el punto de partida de sus hazañas. Esas son las mujeres. También en el punto de vista académico, estamos con Yulencia Almeida desde la Universidad de La Habana generando espacios, la asignatura de género y derecho, la escuela que dirigimos desde CALSA, que bueno, por primera vez en Cuba tenemos una escuela internacional y en América Latina del tema afro en el ámbito del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y que hoy en La Habana, en julio, oyeron amigas, en julio estamos celebrando el primer seminario internacional de feminismo negro en La Habana, como culminación de esta escuela, y se lo estamos dedicando a la concejala lesbiana, afrofeminista, Marielle Franco, asesinada recientemente en Río de Janeiro, durante, bueno, horas antes de nuestro foro sobre, de la intervención de las mujeres, del foro de mujeres en el Foro Social Mundial. Así que hay mucho que decir. Hoy se han defendido dos tesis, este año se han defendido dos tesis sobre el tema negro en Cuba. Tenemos a Gisela, una activista de siempre, Gisela Arambia, que acaba de defender su tesis y ha recibido el premio por la obra realmente de su tesis y sobre todo por su dedicación profesional al tema. Hay cambios en el tema, ya no es un tema tabú, ya no es un tema invisible, se defiende en tesis doctorado, se debate, hay un debate público en la Asamblea Nacional y sobre todo existen estos proyectos y estas redes. Hoy somos parte de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora. Hoy también somos parte de la articulación regional afrodescendiente de Ara, otro panorama. Y como te decía, tenemos un blog, tenemos este blog que dirige Sandra, el blog de Negra Cubana tenía que ser, donde ya ayer mismo veía yo la última versión de un video sobre las afrocubanas. Allí pueden vernos, amigas y amigos, en el directorio de Afrocubana. Cuba cambia, y cambia porque está enrumbando un perfeccionamiento de un modelo social, que no abandona sus ejes principales, sus objetivos, sus principios, pero sí encara una manera diferente que se ha conceptuado como actualización de enrumbar los procesos económicos y sociales en el país, en busca de un socialismo sostenible y próspero, donde el tema igualdad se diversifica. Igualdad desde la diversidad. Y donde estamos llamados a mayor protagonismo y participación de todos los sectores de la sociedad cubana, de los cuales formamos parte. Vemos el tema del feminismo negro en interseccionalidad. Es decir, no somos lo único. No. Nosotros articulamos con todo el movimiento social cubano, con toda la idea de perfeccionamiento en Cuba. Yo pudiera decirte muchas cosas, he dado nombre, que me disculpen, porque seguro que he dejado de decir nombres importantes. Hay algo interesante del movimiento y es la articulación del activismo afrocubano con el movimiento regional. Hay mayor hoy articulación, es una cosa de las tendencias nuevas, con el movimiento regional afro. O sea que esta solidaridad con Cuba tiene hoy un mayor espacio en el movimiento regional afro.